Bueno, estamos con la figura del partido. Te han elegido la figura Motomel. ¿Cuál te gustó más de las tuyas? Creo que a Domínguez, creo que fue. Por cómo venía el partido, creo que recién habíamos hecho el 2-1, entonces creo que sirvió para poder mantener esa ventaja y poder seguir manteniendo el arco en cero en el segundo tiempo, que fue importante. Me voy a aprovechar de lo contento que estás y te voy a pedir que te pongas los auriculares porque arriba están Matías Martín y Pablo Giral que te quieren hacer un par de preguntas. Hola Gabriel, tremenda la tapada esa que decís con Domínguez, porque decíamos acá que no le hace falta y asumiendo un riesgo te tiraste con las dos manos para sacarle la pelota. Sí, ya me habían mostrado el primer tiempo y era jugármela, porque si lo dejaba pasar le quedaba el arco libre, entonces me la tenía que jugar arriesgando un poco y arriesgué y gané, entonces lo bueno que sirvió. Gaby, ¿fueron prácticos hoy? ¿Hoy fue un equipo práctico Racing? Sí, arrancamos muy bien los primeros minutos tocando, encontramos con el gol muy rápido. Ellos crearon situaciones con pelota parada, con algunos tumultos ahí en adentro del área, pero después creo que fue un trámite de mucha lucha, muchos golpes. Creo que fuimos justo ganadores porque fuimos más eficaces a la hora de definir. Estos partidos definen un campeonato, ¿no? Muchas veces. Sabes que es, más allá que falte mucho, es ese partido que te da el envión anímico para ganar un campeonato. Sí, creo que en los partidos decisivos nos estaba costando un poco y la pasábamos mal. No encontramos el juego, no encontrábamos con nosotros mismos. Entonces, hoy era esa prueba de carácter para dejar de lado todos los malos partidos que habíamos tenido para poder dar un paso muy importante. Pero hoy no fue un buen partido, sin embargo, ¿no? Lo ganaron muy bien, golpearon el arranque de cada tiempo, pero no jugaron como habitualmente juegan. No, ellos tienen un gran equipo, juegan muy bien. Pero era una prueba de carácter muy importante. Creo que lo ganamos desde meter, desde correr, desde la intensidad que le metimos a la hora de la marca y no sufrimos mucho hoy. ¿Qué arquero le mandamos a la selección chilena, Gaby? Sí. No por darte manija, pero ¿qué arquero le mandamos? Felicitaciones. Mamita querida, felicitaciones. No, muchas gracias. Es algo que fui buscando desde 2015 cuando me llamaron. Y hoy en día poder estar ahí y tener este nivel, ojalá que siga estando por mucho tiempo. Seguí con este respeto y seriedad, que sos un tipo realmente que admiramos tu laburo. Arquero serio, como decimos. Abrazo grande, Gaby. Abrazo. Gracias, un abrazo grande. Bueno, Gaby Arias, señores.